Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos un nuevo programa, una nueva semana y un nuevo mes, porque ha arrancado, está comenzando el mes de marzo. Bueno, un marzo distinto que nos trae un aire de esperanza, regresan las clases y estamos todos acompañando un poco ese proceso y de a poco también comienzan las actividades en los diferentes espacios, comienzan las propuestas y por supuesto la invitación desde Charlas de Café, después de tanto encierro, después de tanto estrés, es que aprovechemos estas propuestas, que empecemos a mover el cuerpo, que no solo nos enfoquemos en las clases, en la vuelta al trabajo, sino también en reservarnos estos espacios donde podemos hacer alguna actividad que nos relaje un poco. Así que llegamos hasta la biblioteca Kakuri, donde hay un montón de propuestas en marcha que ya les hemos adelantado junto a Karina para hablar con el profesor de una de las propuestas en particular, que es Fernando Bassini. Está brindando un taller, un curso, ahora nos va a explicar bien qué es, de Tai Chi Chuan, que es una técnica, un arte milenario que a mí personalmente me resulta muy atractivo, así que me encanta poder hablar de esto con vos, Fernando. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, buen día. Bien, por suerte hemos logrado conseguir un espacio para enseñar un poco de Tai Chi. Principalmente es un curso, más o menos Bien. nos llevará 4 o 5 meses. La idea, al completarlo, es que logren llevar la forma reducida de Tai Chi Chan, el estilo Yang, que es el que practico yo, que son 24 movimientos, y es la forma, digamos, más sencilla de enseñarlo hoy día. Si bien la forma original tiene más de 100 movimientos, lo que se ha ido con el tiempo es reduciéndola para que justamente se pueda brindar en pequeños cursos, en pocos meses, y que la gente tenga una herramienta como para trabajarla, y ir trabajando internamente, que es lo que se busca hoy en día más con el Tai Chi. Movimientos que creen conciencia de alguna manera, Claro, ¿verdad? esto es un arte donde vos involucrás mucho la respiración, tratás de despejar la mente, tiene que estar siempre concentrado en los movimientos que estás haciendo. Entonces, a medida que vas avanzando con esos movimientos pausados, se hace una pequeña concentración que termina siendo una especie de meditación, pero en movimiento. ¿Tiene algo Entonces, de este mindfulness que ahora está tan en boga, digamos, pero que es sí, tal en cual, tal movimiento, cual. digamos, no estar consciente en movimiento? Sí, tal cual. Yo también hago Reiki y vos ves que los conceptos que trata, la energía y demás, son muy similares. Si bien son una cosa es china, otra es japonesa, pero están hablando de lo mismo cada uno, ¿no? De la forma que lo tomó. Tai Chi lo hace, que en un primer momento fue un arte marcial, entonces lo hace desde esa vista, de ese punto de vista. Pero termina hablando de lo mismo, está hablando de la energía, y cuando vos captás eso, y a través del tiempo, ¿no? Que lo han sacado un poco de su versión marcial para hacer una versión Sí. más completa. Se dice que es un arte marcial interno, porque en realidad lo que trabajamos es más a uno mismo y no tanto fortalecer el cuerpo para un golpe o para recibirlos y demás. Si bien las técnicas te das cuenta que son Sí. marcadas porque reciben, empujan, tienen bloqueos, pero te das cuenta que ya han dejado eso de lado y lo que buscan es uno fortalecerse mentalmente. ¿A vos qué te trajo al Tai Chi? Porque venís de un recorrido, digamos, venís del arte marcial. Sí, vengo de un arte marcial. Yo hice taekwondo con la profesora Claudia Guizamón de acá, hice mucho tiempo con ella. Es como mi primer acercamiento a las artes marciales, mi primera instructora. Y después empecé con lo que es Kung Fu. Al principio medio el Tai Chi siempre lo vi y me gustaba, pero no me decidía a practicarlo. Y bueno, y hablando con esta persona que es Locazo, que es de la asociación Baihu, que es la asociación que en poquito tiempo vamos a traer a desarrollo, que es la idea que tenemos, porque tiene Kung Fu, Tai Chi, varias cosas que nos interesa que estén acá. Y bueno, venimos hablando ya hace un tiempo con él de traerlo para acá, y empezó, viste, que no, tenés que practicar Tai Chi, que no sé qué. Y digo, sí, pero no sé, porque no tengo tanto tiempo. No, no, pero metete, que es muy lindo, no sé qué. Bueno, y empecé a viajar a Capital, ellos son de Ramos Mejía, y en fines de semana, y practicando, y practicando. Y bueno, me fui metiendo y cada vez me gustó más, y terminé al final metido más con Tai Chi que con Bien, cualquier otra cosa. Sí, bien, al final era lo tuyo, sí. Sí, digamos, por ahí. al final gustaba Bueno, mucho más. como hablábamos un poquito antes de comenzar la nota, es me parece una práctica que va desandando un camino, ¿no? Y que te va llevando también por otras cosas porque tiene una filosofía muy fuerte por Sí, detrás. tal cual, tal cual. Sí. Y la energía que uno mueve al practicarla, empezás a sentir como calor en las manos. Muchos de los chicos,
las señoras también, porque es, como es para todas las edades, tenemos un poco de, un popurrí. Uh-huh. Ellos mismos te manifiestan, es increíble cómo el calor que te da, dice, y no nos estamos moviendo tanto, ¿no? ¿Viste? Le digo, no es necesario ese... Es la potencia del movimiento. Sino, claro, lo que estás haciendo y la energía que se mueve en ese momento, ¿viste? Es muy, tiene mucho de un halo místico que termina llegando, es muy, muy lindo eso. ¿Tiene una franja etaria? Me decís que vienen de todas las edades, digo, ¿hay un piso y un límite o no? No, por lo general necesitas por lo menos 7, 8 años porque menos comprensiblemente se van a terminar aburriendo y por lo general el muy joven no termina de adquirir los movimientos. Pero Tai Chi es para todas las edades, se puede hacer sin ningún tipo de problema, desde pequeño hasta cualquier edad. Nosotros por suerte tenemos, de hecho mis hijos lo practican, lo practican señoras ya jubiladas, porque de hecho lo hacemos en la casa del jubilado, mi mamá lo practica, entonces es como... Contagiaste a toda la familia, sí, le voy, estás en tu casa ahí, ¿se puede aplicar después a movimientos cotidianos? Digo, de repente estás limpiando los muebles y estás ahí aplicando un poco de... No sé si lo aplicás a movimiento cotidiano, lo que te empieza a pasar es que te moves distinto. Sí. Creo que te da mucha noción de tu corporalidad, ¿no? Sí, y empezás a reducir dolores en, qué sé yo, poner muñecas de cosas... porque tiene rotaciones que vos no, por ahí no las hacés cotidianamente. Entonces, al trabajarla, la muñeca se relaja y trabaja de otra manera después en cosas normales, no sé, en revolver para una olla, ¿viste? En este sentido, para las personas mayores, sumamente, si no tienen ninguna contraindicación médica, me parece que es sumamente importante practicarlo. Sí, suma muchísimo para las personas que... Y si tienen contradicción, siempre se puede charlar, hay que ver qué cosas se pueden hacer, ¿no? Siempre es recomendable que lo hablen con el médico antes de venir, pero siempre se puede buscarle la manera de que tal vez ejercicios no puedan hacer, pero el resto sí. Ya te digo, como tiene mucho, las primeras clases es mucho de aprender a respirar, porque moverte y respirar conscientemente te lleva un tiempo aprenderlo. Parece que no, es algo que creemos que la tenemos reclara, pero respiramos bastante mal. Sí, y hoy en día con el tema del barbijo y todo se ha acentuado un poco más. Entonces lleva su tiempo aprender los dos o tres pasitos fundamentales, que es lo que después te permite seguir avanzando y poder hacer la forma y demás. Después con el tiempo tenés forma de armas, porque tiene forma de cuchillo, de espada, de sable, de bastón, de abanico. Tiene muchísimas cosas más. Pero bueno, el curso hoy por hoy trata de eso, de intentar lograr que una iniciación. Claro, sin gente sin conocimiento... Mínimamente tengo una forma como para, no sé, en su casa un día dice, bueno, hoy me quiero relajar, y tiene algo como para arrancar. Son grupos reducidos, por supuesto. ¿Con cuántas personas estás trabajando? Y son grupos de 4 o 5 personas. Lamentablemente con esto de la pandemia, más de eso por turno no podemos. Si bien el salón permite hasta 6, te diría que están cómodos y podemos respetar el distanciamiento y demás, por lo menos no más de eso, porque ya encima estoy yo también, claro. Ya son 7 y bueno. Así que hay que además utilizar todo el espacio para apropiarse de eso. Ya comenzaron las clases, pero todavía se puede, hay algunos lugares disponibles. ¿La gente hasta cuándo puede sumarse? Porque vos me decís que esto va a durar 4 o 5 meses. ¿Hasta qué momento del curso la gente puede incorporarse? Sí, hasta todo febrero, todo marzo, lo pueden hacer tranquilamente, se pueden comunicar o bien a la biblioteca o bien conmigo. Mi teléfono es 501067, enviando un WhatsApp. Pueden venir a una clase, lo miran, prueban si les gusta y sin ningún compromiso, si les gusta, bien, se quedan. ¿Qué días y en qué horarios estás dando las clases para que la gente pueda saber si le da la agenda? Viste que estamos ya con todos los horarios de las clases y demás. Bien, tenemos 2 veces por semana, tenemos los martes de 9 a 10 de la mañana y los jueves de 20:30 a 9:30. Bien. Sí. ¿Es una vez por semana la clase? Es una vez por semana. O dos, si pueden venir a la mañana o a la tarde, genial. No hay... ¿Qué es lo mejor que te dejó practicar el Tao, si tuvieses que encontrar algo? Yo creo que la salud bien. Te da una calma distinta, uh-huh. distinta. Si tomás las cosas de otra manera, el practicarlo todos los días, inclusive, aunque sea un poquito, te levantás, son 5 minutos. La disciplina, la continuidad, como en todo. Sí, eso es importantísimo en esto o en cualquier otra cosa. Siempre las artes marciales tienen mucho que ver con eso. Pero la disciplina de decir, bueno, le doy 5 minutos, aunque sea, a ese movimiento que aprendí ayer. Y con eso parece que no, pero es la forma
la forma que llegás, ¿no? Y de repente una práctica bastante noble para volver al ritmo, ¿no? Porque creo que somos bastantes los que nos hemos oxidado en este 2020, entonces no es tan fácil reincorporarte a la actividad física. Hay quienes la siguieron haciendo, pero digo, para quienes nos quedamos en pausa, volver con algo suave, ¿no? Sí, la verdad que fue un año complicado, sobre todo para la actividad física, porque bueno, si bien había tendencia a hacer cosas en casa, es complicado a veces. Y es cierto que también el rigor de decir, bueno, tengo que ir a tal lado a tal hora, es como que te lleva a seguirlo. Y cuando vos no tenés y lo haces en tu casa, es como que, no, lo dejo y al final no lo haces. Y termina siendo complicado. Y todos creo que pagamos un poco de ese año. Así que está bueno para arrancar, es cierto, y no ser por ahí tan invasivo al cuerpo y de a poco ir adquiriendo un poco de movilidad. Sí, que también nos viene, además, como vos decís, es salud por sobre todas las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Entonces dejamos ahí la invitación para que todos los que estén con curiosidad puedan acercarse a disfrutar de una clase también, para ver de qué va esto. Sí, sí, los esperamos, que vengan, prueben y bueno, ojalá se quede. Esto es en la Casa del Jubilado. Esto es en la Casa del Jubilado, Chacabuco 148. Muchas gracias. No, gracias a vos, un buen día, hasta luego. Así entonces iniciamos este primer programa del mes de marzo con esta propuesta que es una de las tantas que hay aquí en la Biblioteca Cacuri y también en la Casa del Jubilado. Por supuesto pueden ver el resto ahí en las redes de la Biblioteca Cacuri que les vamos a estar dejando acá abajo. Y tenemos más propuestas en diferentes espacios de la ciudad que ya se están reactivando con diferentes alternativas y que por supuesto se las queremos acercar a través de charlas de café. Y bueno, han comenzado las clases, gran noticias para todos. Y yo recuerdo que lo que más me gustaba de este momento era el poder tener los útiles nuevos, ¿no? Empezar a utilizar los lápices. Todos sabemos que es una noticia no tan feliz para los padres porque las cosas están caras, pero Megashop Express ha pensado en ustedes y armó un montón de combos, un montón de ofertas para que le puedas comprar todo lo que necesitan tus chicos para la vuelta al cole. Bueno, continuamos con charlas de café en este primer programa del mes de marzo recorriendo los espacios que ya van de a poco poniendo en marcha sus propuestas. Y acá estamos en la Fundación Campano, otro espacio que ya abrió una grilla de talleres, cursos, propuestas que les vamos a estar contando junto a Griselda Collazos. Bueno, qué suerte volver a visitarte, volver a encontrarnos en este espacio que tiene sus puertas abiertas nuevamente, ¿no? Qué alegría para vos. Totalmente, la verdad que el movimiento es central, ya se nota distinto, la disposición de la gente, la respuesta, así que la verdad... Mucho hambre de volver a habitar estos espacios, ¿no? Totalmente, bueno, vuelve a sonar el teléfono, vuelve a entrar la gente, así que volvemos a estar en marcha. Bien. Ha sido un año larguísimo, sí. Así que bueno, hay que salir. Bien, bueno, por supuesto, acatando todos los protocolos y todas las cuestiones que tienen que ver con esta bendita nueva normalidad, pero ofreciendo un montón de propuestas, también los talleristas con ganas de volver a brindar estas actividades, ¿no? Sí, ni hablar. Por eso, en realidad todo lo que fue sucediendo, que se fue gestando como por debajo, se trató de todo eso, de combinar las distintas cosas, combinar... la necesidad de trabajo, porque es una fuente laboral para los profesores, con las pautas de cuidado que tenemos que tener. Muchos de los profes tienen alumnos que son mayores. Bueno, acordar todo eso con el municipio, avanzar en esos protocolos, en esas normas, y también el deseo de la gente. Pero bueno, siempre como el eje fue... que el que no tuviera problemas, el que tuviera disposición, pudiera hacer alguna actividad. Uh-huh. Así que bueno, eso fue un tiempo de trabajo. Lo que es biblioteca retomó actividad en junio con los protocolos. Ya a esta altura están todos más o menos adoctrinados, sí. Aleccionados. Con los libros que hacen su cuarentena también. Con los libros que hacen su cuarentena. Después, en diciembre, fue la primera exposición que reanudó, que en realidad eso es una actividad bastante inofensiva porque nadie viene a tocar nada, transita la galería, la gente es poca la que hace eso, así que eso se destrabó, digamos, en diciembre, o sea que ya comenzó el año de exposiciones y ahora los talleres. Muy bien. ¿Qué talleres vuelven? Bueno, vuelven casi todos los que había.
Hay algunos que ya no tienen cupo. Uh-huh. Así que esos... La gente estaba así, como esperando a ver qué habría. Bueno, ellos ya tienen su público también. Sí, esos no los voy ni a nombrar, porque si no va a venir la gente a pedir. Vamos a contar lo que se puede aprovechar. Lo que se puede. Tai Chi, Qigong, yoga, yoga vinyasa, mindfulness, que es meditación, uh-huh. Gimnasia aerolocalizada, ritmo para adultos, zumba, estimulación cognitiva para adultos, teatro para adultos, bordado, telar, pintura, ¿qué más? Hay otro taller muy interesante que es nuevo para adultos, que lo dan dos licenciadas en trabajo social, que tiene que ver con trabajar con los derechos de los adultos, desde el juego y desde el arte, con ejercicios clase a clase, para ir como empoderándolos, digamos, bien, ponerlos en el lugar de plenitud de sus derechos que tienen que tener. Qué paradoja, ¿no? Con una edad de la vida en la que uno debería ya estar tan plantado, pero es una franja etaria tan vulnerada. Totalmente, y con todo esto de la cuarentena, muy golpeada porque ha quedado muy recluida. Sufren mucho la soledad, mucho. El aislamiento, la soledad y en la mayoría de los casos un no manejo de la tecnología, con lo cual quedan aún más afuera de todo. Inclusive con esto de la vacunación pasa, hay mucha desinformación porque pueden hacerlo de manera presencial, pero digo, muchos abuelos sienten que si no se anotan o que como no lo manejan no van a poder hacerlo. Tal cual, tal cual. Por eso hay muchas cosas que contemplar, pero es importante que el que tiene ganas verdaderamente encuentre un espacio en el que... ¿Quién está a cargo de esto entonces? De este taller. Son dos licenciadas en trabajo social. Los apellidos, bien. Escaraboti y Barrere. Ajá, bien. Si querés, después... sí, las vamos a contactar. Exactamente, porque es muy interesante. Ellos trabajan el derecho a la diversión, el derecho a decir que no, el derecho al buen trato, pero siempre a través de actividades prácticas. Me encantó. Bueno, sigamos el recorrido. Me detuve en esto, pero tenemos mucho. A ver si algo me olvidé. Bueno, Qigong no sé si lo dije. Yoga en silla no lo dije, bien, que también está relacionado con esto porque es para personas que no pueden ir a una colchoneta, que está a cargo de David Serra. Bueno, no sé si los miércoles, bien, de 11 a 12 de la mañana. Yoga... Tiene un montón de horarios, de mañana... Hay un montón de ofertas de distintos yogas acá. Tenemos las clases de Graciela, que sería lo que sería yoga vital, martes y jueves a las 10. El yoga vinyasa, que también lo da David, que tiene diferentes horarios. Tiene martes y jueves, 14:30 y 17:30, sí. Por supuesto, para más detalles de los talleres, horarios, inscripciones y demás, pueden llamar acá. ¿En qué horario y a qué teléfono? Así les dejamos así a toda la gente. Sí, de lunes a viernes, de 8 a 12 y hasta febrero de 16 a 20. En marzo de 15 a 19 horas. Bien. Bueno, otra cosa como importante para articular, por lo menos desde lo que es la coordinación, es que necesitamos un tiempo entre clase y clase para poder reacondicionar los espacios, que eso es muy importante. Entonces a veces pasa que no tenemos tanta disponibilidad de horas para, bien, que se sumen talleres, porque es necesario entre clase y clase ventilar, satinizar, limpiar, desinfectar, etcétera. Por supuesto, hay que ser bueno respetuoso con el inicio y la finalización de las clases, me imagino, pero eso es también una tranquilidad para quienes quieran asistir a esto, saber que va a estar todo sanitizado y cumpliéndose, sobre todo para las personas mayores, digamos, que tienen a veces tanto pudor de reincorporarse a estas actividades por cuestiones obvias, bueno, saber que van a contar con todos los cuidados necesarios. Sí, también es un poco más tedioso para los profesores, sí, porque van a tener que empezar a manejar y a llevar un montón de registros, digamos, uh-huh, un registro de clase para, claro, saber si hay algún problema, a qué alumnos tienen que contactar, una declaración jurada de ellos personal cada 15 días de que no presentan síntomas compatibles. Ofrecemos también una carta de intención que el profe le puede hacer firmar a los adultos que sean muy mayores, a ellos o a un familiar. ¿De
¿De qué va esto? ¿Cómo? ¿De qué va esta carta de intención? No, como de, a ver, de... Es para protegerse, digamos, ante cualquier... Sí, en realidad como manifestar, a pesar de conocer... los riesgos. Sus riesgos, o sea, digamos, manifestar su voluntad de asistir. Bien, bien. Pero bueno, y además el profe va a ser fundamentalmente como el representante dentro de cada clase de ese lineamiento que tiene la fundación, que es tratar de que no suceda nada, de cuidarnos todos lo mejor posible, tratando de que esto pueda sostenerse en el tiempo, de que podamos tener todo un año de actividad. Y bueno, con el precedente del año pasado, la verdad es que todo el mundo quiere que eso suceda, así que las voluntades están todas puestas en cuidarnos. Sí. En cuanto a lo que va a ser la grilla de exposiciones, ¿todavía hay espacio para que los artistas que tengan ganas de exponerse anoten? ¿Está cubierto? No, sí, todavía hay. Para el aniversario de la fundación, que es el 13 de marzo, va a haber una que está organizando Costanzo con la comisión de la biblioteca, que va a estar durante todo el mes de marzo. En abril ya hay otra pactada. Y después de ese momento también tenemos que ir como volviéndole a poner fechas a las que no sucedieron, que fueron el año pasado, volviendo a comunicarnos con quienes querían exponer, a ver, darles nuevas fechas a los que lo quieran. Sí. Bueno, Gri, como para cerrar, también hablar de lo que es este espacio en el que estamos, que es la biblioteca propiamente dicha, que es un espacio sumamente valioso y abierto a la comunidad, que se pueden, digamos, asociar y ser parte de este espacio de manera gratuita, que es algo que no sé si toda la gente lo sabe y lo puede aprovechar, sobre todo ahora de cara a un comienzo de clases donde los niños van a volver a necesitar material de trabajo. Sabemos que los libros están caros, no sé cómo se maneja el protocolo acá, si pueden venir directamente o se tienen que llevar los libros, pero digo, es un espacio para aprovechar. Claro, sí, totalmente. A ver, gente a asociarse viene todo el tiempo y gente que se sorprende cuando te pregunta cuál es la cuota y le decís que no hay cuota. Así que eso lo estamos haciendo. En lo que es puntualmente biblioteca, no está funcionando ni la sala de lectura, o sea, no se puede pasar a estudiar, no se pueden utilizar las computadoras, no se puede leer el diario, o sea, no se puede ingresar. Básicamente está restringido el espacio. Retirar libros, por supuesto, se puede. Alcanzamos el material que nos pidan. Tienen que traer título, autor, decirnos qué quieren leer. Y pueden llevar 2 libros por 20 días. La asociación, como vos decís, es gratuita. Lo único que precisan traer es la fotocopia del DNI con el domicilio actualizado. Los devuelven, los ponemos en una cajita, se guardan una semana. Cuando salen de esa cuarentena, los limpiamos por fuera. Esa semana es porque si alguien leyó un libro, tocó todas las páginas y no las podemos desinfectar todas. Entonces lo que se limpia cuando salen son las tapas y vuelve a la estantería. Se respetan esos cuidados. Hay muchas personas mayores que no vienen a la biblioteca, que mandan a alguien, un familiar, un mensajero, que nos llaman por teléfono, nos dicen guardame, separame, lo hacemos. También tenemos un listado de libros que no los tenemos en la realidad, pero que están en PDF para el que se amolda a leer en esa forma. Bien. Se los mandamos, bien, los títulos que quieran, el listado. Bueno, tratando de que la gente también salga lo menos posible. Pero sí, ya sentimos el movimiento escolar, ya sentimos docentes que vienen, chicos que vienen, el material que se mueve es otro. Así que esa es una función muy importante de la Biblia. Fundamental. Bueno, vamos a repetir entonces los horarios a partir de marzo, que ya está en marcha, y el teléfono también para que la gente se pueda comunicar. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, y el teléfono es 426-802. Muy bien, bueno, y felices 46 años que se vienen ya muy prontito, un número sumamente importante para la fundación. Para la fundación, yo sí, no llegué. Vos no, por supuesto, tenés muchos menos. Muchísimas gracias, Gri, esta será la primera visita. Dale. Del 2021. Cómo no, muchas gracias. Así, entonces desde la Fundación Campano dejando desde aquí todas las propuestas que ya están en marcha y que ustedes pueden consultar y empezar a aprovechar. Tenemos más charlas de café, antes tengo que hacer una pequeña tanda publicitaria. Como era de esperarse, en marzo nos está trayendo todo el calor que el verano nos debía y son esas nochecitas para salir a aprovechar de los diferentes espacios que nos ofrece la ciudad y su gastronomía. Y una recomendación de charlas de café es que te acerques a disfrutar del Liken Brauhaus, un espacio completo, platos de autor y la mejor cerveza artesanal de la ciudad.
Bueno, continuamos con charlas de café y por supuesto, además de hacer un recorrido por cada uno de los espacios que está reactivando sus propuestas culturales, también tenemos que hablar del regreso a clases tan ansiado y que requiere también de ir haciéndonos de los kits escolares de los chicos durante el 2020. Estudiaron desde casa, no perdieron lápices, no perdieron goma, pero seguramente muchas cosas hacen falta. Así que nosotros llegamos hasta la papelera, este espacio que hace algunos meses se ha ampliado y se ha renovado y que nos va a contar un poquito cómo están viviendo desde lo comercial el regreso a clases. Me parece que muy movido. Estamos aquí con Alexis Campisi, que es encargado del espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, tal cual, como vos lo decías, los chicos tienen, digamos, están con la ansiedad, digamos, de querer arrancar las clases. Yo creo que lo más lindo de volver a clase era esta parte de comprarme los útiles. No sé cómo lo viviste vos, pero a mí me encantaba. Tal cual, sí. Estrenar un lápiz, una bombera, lo que más me motiva de volver al colegio. Sí, tal cual. La compra es fundamental. Y más, bueno, nosotros acá en el local lo que tenemos es un espacio para chicos que, bueno, que requiere, digamos, de juegos en el patio. Tenemos una sala de dibujo que también... Se puede ahora utilizar. Exacto. Sí. Es un local amplio, grande. Se puede venir tranquilamente con los chicos, con la familia entera, para recorrer, mirar. Estamos con tiempo, digamos. Con no tiempo, tiene que ser un trámite. Exacto. No tiene que ser un trámite. La gente puede venir, es autoservicio. Estamos con dos compañeras más, que bueno, estamos continuamente con lo que es el apoyo también, digamos, de lo que necesiten, ¿no? Y bueno, después, nada, los chicos súper contentos, vienen, recorren, miran, andan, le gusta venir, sí. Es que es Disney para ellos, ¿no? Y además hay tantísimas novedades, porque el mercado de la librería se ha ido ayornando muchísimo, siempre ha ofrecido cosas tentadoras para los niños, pero ahora, bueno, los útiles de repente se convierten en juguetes y esas cosas. Tal cual, es un rubro que va avanzando en lo que es la tecnología y nada, y ampliamente es... un rubro que tiene muchísimas cosas. Trabajar con los niños es muy lindo. Sí, tal cual, es hermoso, sí. Muy bien. Ustedes tienen, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con básicos, me imagino que también propuestas para todos los bolsillos, pero contame en cuanto a lo que son las novedades del año, si es que hay personajes, viste, que en lo que es librería se manejan con personajes que están de moda y demás, ¿cómo viene eso? Que, bueno, sí. El mercado estuvo un poco parado. Sí, sí, eso, bueno, estamos, digamos, al tanto de todo lo que es la moda. Sí, eso es, hacemos hincapié siempre en eso, y más en este local ahora, que es amplio y grande, y estamos en todas las novedades, porque a veces hay chicos que vienen y nos dicen que están más informados que nosotros, entonces... Tenés que poner a todo. Exacto, lo escuchamos a ellos y estamos trabajando con eso. Y también déjame comentarte que estamos con el tema de la gran barata, como todos los años, tanto en el local de Castelli y Betolaza, que ahí dimos inicio, y acá en San Martín 275. Estamos siempre trabajando los mejores precios. ¿Sí? Bueno, gente muy contenta con eso también. Sí, es sumamente un apoyo a la comunidad, ¿no? Sabemos, lo decíamos al comienzo del programa, que en un año difícil requiere un esfuerzo volver, no solamente son los útiles, lo que comprar, hay que comprar el uniforme, la ropa, todo. Así que bueno, es una oportunidad. Sí, ¿no? La gente debe mirar precios. Exacto, sí, la gente recorre, mira, y nada, nosotros siempre tratamos de hacer hincapié en eso, digamos, de que nos ponemos del lado de una familia que tienen dos o tres chicos en el cole, a eso le sumás el uniforme, zapatilla, todo. Entonces nosotros siempre tratamos de hacer, en lo que es temporada escolar, la gran barata, ya muy conocida, digamos, por lo que es la ciudad de Tres Arroyos. Muy bien, bueno, gente de la zona debe venir también. Sí, gente de la zona también tenemos mucho de clientes de Chávez, lo que es Cascallare también, tenemos, sí, varios. Ustedes ahora están de lleno con lo que tiene que ver con clases, pero por supuesto trabajan también con todo lo que tiene que ver administración, oficinas. Bueno, tienen también, estuve recorriendo por ahí, unos muy buenos artículos de marroquinería. Me vi unas cartelitas que son las mini bags, que son tendencia ahora, que se vienen para poner celular, llave solamente. A mí no me gusta salir con carteras muy grandes, la verdad, ando con las cosas en la mano. Muy buenos productos. Sí, sí, eso es, digamos, cuando inauguramos, que fue el 3 de agosto, le dimos un inicio en lo que es ese rubro. Ahora estamos con lo que es... Escolar a pleno. Escolar a pleno, que no haga falta nada para los chicos. Pero sí, lo tenemos, eso lo tenemos, eso no cabe duda. Sí, y además se viene el Día de la Mujer, chicos, aparte yo les tiro la data. Contame cuáles son las cosas que más salen en términos escolares. Porque mochilas, por ejemplo, me imagino que sí, pero también hay muchos que la tienen del año pasado. Pero bueno, los útiles sí o sí hay que comprarlos. ¿Qué es lo que más está saliendo? Sí, el tema de la mochila ahora es como que cada escuela tiene un protocolo.
Entonces nosotros nos estamos adaptando al protocolo que da la escuela, digamos, el municipio. Entonces hay escuelas que sí pueden llevar mochilas, hay escuelas que no pueden llevar mochilas, así que estamos en eso. Y lo que más sale es lápices de colores, cuadernos, que los chicos tuvieron en las casas, pero eso lo utilizaron como entretenimiento. Sí. Después, me imagino que previo a esta etapa de regreso a clases, lo que se llevó es mucho material para la recreación, porque hubo que poner a los niños a pintar, a dibujar, a hacer manualidades. En eso también ha habido un montón de novedades y cosas que inclusive a los grandes nos gustan mucho, ¿no? Sí, tal cual. Igual los chicos es como que tuvieron, digamos, una clase virtual, obviamente. Sí, virtual, donde utilizaban cosas. No era una, digamos, como si fuera la escuela, pero le daban, digamos, utilización a los útiles, tanto para entretenimiento y como para lo que fue clases virtuales. Uh-huh. Sí, tenía que presentar trabajo y demás. Bien, ahí papeles. Ahí papeles, sí, papeles, lápices de colores, mucho de eso, sí. En el mundo de los cuadernos, que para mí es un paraíso, yo soy fan de cuadernos, tengo para todo, me gusta mucho escribir, anotar y demás, y ha ido avanzando mucho. Antes el cuaderno era un objeto de utilería nada más, y ahora viene con tapas de diseño, de colección. Sí, bueno, como lo habíamos nombrado antes, es un rubro que no para, o sea, siempre va avanzando y nada, viene todo cada vez mejor, siempre viene, digamos, para mejor, ¿no? Bueno, en cuanto a personajes, contame, estoy un poco out yo del tema, ¿cuáles son qué están pidiendo los chicos? Bueno, están con el tema de los zombies, un poco de miedito a mí, pero ellos están fanatizados. Sí, sí, ellos están contentos y creo que es algo que está muy de moda. Vía en lo que es caso de nenas, sí, viene completito eso. Todo lo que es también lentejuelas, sí, lo que es lentejuelas. Las niñas. Sí, todo lo que son cartucheras y eso, ahora vienen unas cartucheras tremendas. De diseño. Sí, de diseño, que son hermosas. Sí. Vienen los padres con los chicos a llevarse cosas, me imagino que algunas madres también o padres se llevan cosas para... Aprovechan, ellos. Sí, aprovechan, sí, aprovechan, ¿no? Aprovechan y nada, creo que es un rubro que le gusta a la mayoría, sí. Porque tiene muchas novedades continuamente. A mí me parece el paraíso, yo me puedo perder acá y demás, en un lugar como este que permite la exposición y, como vos decís, recorrer tranquilo, ¿no? Que a veces si no está ese compromiso de entro, tengo que llevarme algo porque me están mirando acá, es un mini shopping. Nosotros queremos hacer hincapié que tenemos una capacidad entre más o menos 10 y 15 personas, uh-huh. ¿Sí? Sacando los chicos que pueden ir a la sala de juego o al patio que están los juegos. Entonces, al ser un local amplio, la gente puede recorrer, puede mirar, puede analizar precios, eso lo compara siempre. Así que nada, invitamos a todos que pasen y que vean, es un local muy amplio para mirar, para recorrer. No es necesario que sí o sí entren a comprar. Pueden recorrer, mirar. Después retirarse sin ningún seguro algo se van a quedar llevar igual. En cuanto a esto que me mencionabas de lo que tiene que ver con los protocolos, me imagino que usted es muy en contacto con las escuelas y demás como para saber un poquito también, digamos, cómo funciona eso, ¿no? Siempre estamos en contacto con lo que son todas las escuelas de Tres Arroyos para ir, digamos, al tanto de todo lo que van, digamos, incorporando al protocolo. Uh-huh. Siempre, todos los días, con mail, WhatsApp. Tenemos varias maestras que son clientas, entonces nos van, digamos, mencionando qué es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alexis, por esta nota. Me imagino que disfrutando también este momento de amplio movimiento que es sumamente necesario para el comercio, pero que también ustedes los mantiene motivados. Bueno, muchas gracias por la nota. Y bueno, invitamos a todos a que pasen, a que recorran y miren con los chicos. Y que aprovechen la gran barata que tenemos. Bueno, perfecto. Ahí quedó esta data. Entonces, este es el aporte de charlas de café para los padres, para los niños que nos estén mirando. También sabemos que es un momento en el que, bueno, también vamos a ir dando pasitos muy precavidos, viendo qué pasa con este regreso a clases, que ojalá se den las mejores condiciones para que puedan continuar durante todo el año. Nosotros tenemos que compartir más charlas de café todavía. Antes voy a hacer una pequeña tanda publicitaria y dejarles a ustedes un consejito para los que puedan disfrutar de estos lindos días de calor que nos va a dar el mes de marzo, porque así fue siempre, cuando regresan las clases regresa el calor, pero quienes puedan aprovechar el fin de semana y tengan ganas de comerse una rica parrillada, yo los invito a que pasen por Asador del Flaco, que es parrilla libre, que abre también de mediodía con minutas y que tiene una parrilla completita para que te saques las ganas. Gracias.
regresamos con más charlas de café y seguimos recorriendo las diferentes instituciones y espacios culturales que van de a poco reactivando sus propuestas, que nos ponen muy felices. Extrañábamos también este recorrido. Hemos llegado ahora hasta el Club Español, que tiene ya algunas propuestas en marcha y novedades para este 2021 que se va reactivando. Estamos aquí junto a Martín Rodríguez Blanco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de tenerlas de nuevo, porque una vez que vienen ustedes ya sabemos que empieza la actividad. Empieza, está chequeada. Así que, muy bien, y con muchas expectativas de lo que va a ser el 2021. Bien. Bueno, Martín, en principio felicitaciones porque no te habíamos visto en lo que iba del año después de lo que fue tu participación una vez más en Cosquín, en una edición tan especial y tan histórica. ¿Cómo fue eso? Es verdad, bueno, creo que el 2020 para todos fue histórico porque se nos quedó marcado en las células. Pero bueno, Cosquín fue particular porque la gente que conformamos el ballet, que no pudimos ir, que vivimos Cosquín tan de cerca año tras año, revivirlo de manera virtual, de manera televisiva para todo el país. Y bueno, el público ahí. Claro, y el público ahí y los saludos y todo hacen que uno bueno, se sienta acompañado en este momento. Que estando los artistas, sin poder estar. Claro, tal cual. Es un mimo. Pero, para el alma. Sí, para los artistas sí. Y así que todos contentos, los que, bueno, por lo menos conformamos el ballet estable el año pasado, del 2020, muy contentos de que nos permitan sentirse también. Sentirse presentes. Claro, que nos permitan abrir de manera televisiva o de manera online ese festival que es emblemático para todo lo que es Latinoamérica. Y que fue víctima también de esta pandemia. Pero bueno, de a poco estamos en un marzo que, digo yo, tiene un sabor a esperanza porque se van pudiendo reactivar estos espacios. Vuelve, por supuesto, el Caldén, como tantas otras propuestas del Club Español. Así que contame un poquito cómo se preparan para eso. Mirá, ya nosotros somos súper positivos ya desde el año pasado que veníamos planeando que en algún momento íbamos a regresar. De hecho siguieron, pero desde lo virtual. Tal cual. Volver a esta virtualidad, nosotros sabíamos que traía de la mano un montón de cuidados y un montón de hacer a la institución de llenar protocolos. A la institución de protocolos y de medidas. Así que bueno, eso lo pudimos lograr. A fines del año pasado ya estaba el club equipado como para poder dar las clases presenciales. Y bueno, ya estamos en marzo largando, a mediados de febrero se largó las inscripciones para las distintas actividades. Y bueno, estamos diagramando todo lo que es el regreso a la presencialidad, todos los cuidados pertinentes, como el recibimiento de los alumnos y bueno, y el trato en cada clase. Las actividades, la mayor parte de las actividades van a comenzar ahora en marzo y unas un poquito más adelante, como también era costumbre del club, así que trabajando en eso. Los que vuelven a la presencialidad son, bueno, Academia del Caldén con todos los niveles, tanto de folclore como de danza contemporánea. Este año, bueno, la particularidad de este año es que se suman clases de danza contemporánea que para otros niveles que por ahí años anteriores no habían, desde la parte del Caldén. Clases de malambo, que también estamos volviendo y reviendo algunas cosas que son las clases de malambo para el sexo femenino, algo que se está usando un montón a nivel país. Me gusta. Así que estamos trabajando con exclusivamente bueno, femenino, ¿va a ser? Sí, va a ser dividido por sexos y algún taller va a ser mixto también. Eso está bueno porque está bueno ayornarse. Estamos en comunicación con un profe que va a venir cada 15 días a Tres Arroyos a prepararnos y a darnos algunas herramientas que también se usan, así a que ponernos las botas las mujeres de todo. Sí. Y bueno, y un poco también tratando de acercar Tres Arroyos a la parte del Caldén, unos talleres de un profe de Buenos Aires, otro de Córdoba, así que la actividad del Caldén es como que está a pleno y con muchas cosas y diagramando todo el tiempo. Lo que fue el verano fue de diagramación, ¿Tuviste también presencia en Claromeco? También, tuvimos presencia en Claromeco con lo que es danza contemporánea, pudimos tomarnos unos días con el equipo como para ir diagramando, así que estamos bien, como vos decías. Con el envión de volver, ¿no? Y con las ganas de todo. Y las super ganas y las pilas super recargadas también, porque así es. Y lo que es el Club Español también, volvemos con las danzas españolas, se agregan a la disposición algunos talleres para gente que por ahí no tiene ganas de la escena, para gente que no está ni en iniciales, que son muy chiquitos, ni en el ballet, que por ahí tienen otro coso, unos intermedios, así que se abren muchos talleres nuevos
Eso también nos va a facilitar que el protocolo se cumpla, porque claro, pero son grupos muy reducidos. Tal cual, tal cual. Voy a preguntar, por ejemplo, con el Calden, que ya tiene un ballet estable, ahí no podés ingresar, digamos. No, hay talleres que no se abrieron inscripción porque ya el número es el cupo está limitado. Y si bien nuestro espacio es muy grande, la sala de ensayo con mucha ventilación y muy grande, hay un cupo súper limitado que lo tenemos que respetar. Así que para cuidarnos nosotros, los profes, para cuidar la institución y obviamente para cuidar al alumnado que es el que hace a la actividad. Bueno, todo eso es lo que es Danzas Españolas. Comienza el ciclo lectivo 2021 Guardia Real. Uh-huh. También van a ser los días viernes, a excepción de años anteriores que por ahí comenzaban los días sábados. Este año se va a abrir para los días viernes una inscripción. También estamos con toda la tratativa de que pueda volver el coro Buenos Amigos a la institución, a la actividad. Estamos ahí comunicándonos con el profe, que bueno, nos está tirando algunas ideas, y nosotros, bueno, viendo la disposición también de la gente en el momento de la actividad. Las actividades deportivas que se dictaban en el club, como gimnasia y como yoga, también estamos con un trámite ahí desde el municipio y desde el área de deporte para que la institución pueda volver a tener esos espacios. Y bueno, tango, como siempre, de los chicos de Pasión de Arrabal, que van a arrancar un poquito mediado de marzo aproximadamente, también comedia musical, que seguramente que en abril vamos a estar contando con ellos. La institución se volvió con todo, con muchas ganas, estaban esperando ese momento. Así que en este momento nos encuentran diagramando y acomodando en la institución para el... Además con plena refacción de lo que es la ampliación, una alegría también para ustedes. Sí, para toda la comisión y para todos los alumnos, los socios, ver que el club pueda avanzar en obras también está bueno porque es para comodidad de ellos, de la comunidad que lo usa. Así que muy contentos de poder seguir y de poder contar con un espacio más dentro de la institución para que se puedan desarrollar distintas actividades. Y bueno, y en lo que es proyectos en eventos, si bien está reducida la posibilidad también de organizar los eventos masivos que nosotros estábamos acostumbrados, pero sí vamos a empezar con algunas cositas, como van a ser algunos té con capacidad reducida, y bueno, la posibilidad de participar en Fiesta del Trigo virtual. Sí. Bueno, eso también es una gran noticia para todas las instituciones, que aunque la fiesta va a ser virtual, va a tener esta posibilidad de que simultáneamente la gente puede ir a comprar esas comidas que tanto gusta de comer en esa fecha a las instituciones. ¿Ustedes qué van a ofrecer? Nosotros vamos a ofrecer todo lo que es comidas típicas españolas, como esas papas. Como hace unos años estuvimos presentes en el patio de comidas de colectividades, bueno, este año nos ofrecen la posibilidad esta de ofrecer nuestro menú a la comunidad y bueno, y ser parte de esta fiesta también que tanto nos identifica como tresarroyenses. Se va a extrañar el escenario, por supuesto. Pero de esta forma podemos estar y, como decís, sí, todo lo que es artístico, todo lo que es escena se va a extrañar. No sabemos hasta cuándo vamos a poder, no vamos a poder estar en un escenario, pero bueno, siempre positivo y esperando que esto se vaya abriendo. Afilando las botas y los tacos. Tal cual. De a poco vamos a poder volver a todo lo que es, lo que se parecía normal, que hoy en día se ve de tan de lejos, pero bueno. Bueno, apostando a eso, apostando al crecimiento siempre. Lo que importa es bueno, este inicio que, como digo, da un poco de esperanza y también la recepción de la gente, porque yo veo, creo que también lo debes estar viendo acá, lo que es la respuesta del público a estas propuestas que las estaban esperando indefectiblemente. Sí. Es increíble, años anteriores por ahí, como estábamos tan acostumbrados, claro, no notábamos en el momento de las inscripciones, que las inscripciones por ahí casi no se realizaban y venían a la actividad y listo. Este año las preinscripciones, esto de cupos limitados, de que deberían reservar su lugar, ha sido un impacto porque ya, por ejemplo, de la parte de la academia, todos los talleres están completos. Hay alguno que tiene uno o dos lugares. Eso hace que pensemos esto que vos decís. Que valorar, ¿no? Y que la gente está con la necesidad de volver a la actividad y de volver a, por lo menos, a esto de la comunicación y de los vínculos que también hacen. Hablábamos, bueno, fuera de cámara de esto de la salud mental
y creo que también una actividad tanto artística como deportiva colaboran a que la salud mental esté con salud. Y para muchas personas es el único espacio de sociabilizar, ¿no? Okay. Sobre todo para los adultos mayores, así que es muy importante sí. que los acompañemos y los cuidemos para Tal que puedan cual. Sostener estas actividades. Tal cual. Nosotros tuvimos un seguimiento el año anterior con todo esto de la pandemia y de frenar de las actividades, un seguimiento con nuestro coro Buenos Amigos, que son gente que es una institución dentro de una institución, gente que ha colaborado y que ha formado parte de la dirigencia de la institución. O sea, nos debemos a ellos, los pudimos acompañar el año anterior, pero bueno, necesitamos esa presencialidad de verlos y de acompañarlos con todos los cuidados, con toda la conciencia de cuidarnos, pero los queremos acá de nuevo, queremos que toda la gente que transitaba el club vuelva al club, obviamente, así que estamos trabajando en eso. Trabajando conscientemente, tenemos bueno mucho apoyo del municipio en lo que es respuesta de preguntas en cuestión de protocolos y eso, que bueno que nos reayudan y nos apuntalan un montón. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Nos alegra haber podido volver a este espacio para acercarle esta noticia a la gente. Esperamos que sea la primera de muchas y que se pueda sostener, ¿no? Esta así. Apertura paulatina de todas las actividades. Ojalá sea así, seguramente que va a ser así. Y bueno, gracias a ustedes, gracias por volver y bueno, son parte de la casa, sí, o sea que... Nos sentimos así. Vamos a repetirle a la gente para la fiesta del trigo, porque a Pochi le importa la comida, cómo van a poder hacer teléfono, cómo se van a manejar para que la gente pueda retirar por aquí, por supuesto. Sí, mira, vamos a tener seguramente que a partir de la semana próxima o de esta semana que va a empezar a correr, vamos a poner unos teléfonos de consultas y de contactos para que puedan elegir un menú. Y el día seguramente que es domingo 14, creo que es, domingo 14, para que en el horario que estipulemos lo pasen a retirar por el club. Buen dato. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Así, entonces, desde el Club Español nosotros vamos llegando al final de una nueva edición de Charlas de Café. He disfrutado mucho esto, extrañaba este recorrido, nos alegra que cada institución pueda ir reactivando sus propuestas y los invitamos a ustedes que, con todos los protocolos y todos los cuidados necesarios, vayan aprovechando también de las diferentes actividades. Me tengo que despedir. Antes, decirles que llega nuevamente al partido Mario Masachesi el próximo sábado 6 a la Biblioteca Sarmiento. Para quienes se perdieron la presentación de su libro en Claromeco, pueden aprovecharlo aquí en la ciudad. Les vamos a estar dejando en pantalla el flyer con todos los datos para que hagan su reserva, porque por supuesto va a haber cupos limitados, protocolos y esas cosas que ya sabemos y a las que nos tenemos que acostumbrar. Y también decirles antes de despedirme que el próximo lunes tenemos programa especial dedicado a nosotras, porque el 8 de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer y nosotros vamos a tener una emisión especial de Charlas de Café, así que no se la pierdan. Nos pueden seguir en nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver el programa. Gracias por acompañarnos, como siempre. Los despido, pero los vuelvo a reencontrar en la próxima edición de Charlas de Café.